México llega por cuarta ocasión en su historia a una final de fútbol en categorías menores. Una en Juegos Olímpicos y tres ya en Mundial Sub-17. De 2005 a la fecha, los resultados en selecciones con límite de edad ha sido exponencialmente mejor. Sin embargo, los resultados en la selección mayor son drásticamente contrastantes, al grado de fracasar rotundamente en el hexagonal rumbo a Brasil 2014 y tener que disputarse la vida en un repechaje frente a Nueva Zelanda. Y lo que todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Dónde quedaron esos chavos campeones? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de talento? En los últimos años, el fútbol mexicano comenzó a mirar a sus fuerzas básicas, como en los resultados. A las tradicionales canteras de Pumas y Atlas se sumaron la de Chivas, América, Pachuca. Se crearon los torneos Sub-17 y Sub-20, y por un breve momento en la historia del fútbol mexicano se creó la llamada regla del menor. Todo esto que le acabo de mencionar se va al carajo por una simple pero poderosa palabra: negocio. El fútbol mexicano se mueve por intereses, y uno de los más fuertes es el de los llamados promotores. Esos que negocian futbolistas. Pues ellos son en parte responsables porque llenan el fútbol mexicano de bultos nacionales y extranjeros que tapan la salida de los chavos. Pero culpables son también los técnicos, sobre todo los técnicos de la Liga MX. Esos que, en aras de conservar la chamba, en aras de conservar el puesto, prácticamente no apuestan por los jóvenes. Técnicos que prefieren mejor a los jugadores de siempre, como el caso del señor Ferretti. O dígame usted, ¿a qué cree que se debe su longevidad como técnico? ¿A que apuesta por los chavos? Y aunque el señor se enoje y grite ¡puta madre!, debemos recordarle que haber debutado a Sancho y a Olalde no lo convierte en un técnico que cree en los jóvenes. ¿No me cree? ¿Le suena acaso el nombre de Jorge Espericueta? ¡Ah! Pero muchos técnicos nos dirán, es que es parte de su proceso. Otro grado de responsabilidad lo tienen los directivos del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque quieren venderlos en millones de dólares. Y seamos sinceros, a esa edad, muy pocos valen millones, muy pocos. Por desgracia, muchos de estos están condenados, si bien les va, a consolidarse hasta los 25, 23 años quizás, si corren con suerte. Finalmente, los propios jugadores pues tienen también un alto porcentaje de esta culpa. Se trepan en un ladrillo y creen que lo ganaron ya todo, porque pierden rápido el hambre de triunfar, porque se dejan llenar la cabeza de tonterías, de Belindas, de fiestas, y terminan desperdiciando un gran futuro. Si usted no me cree a las palabras que le acabo de mencionar, vamos a dar un repaso. ¿Qué fue de aquellos muchachos campeones de 2005? Un comparativo entre las selecciones de México y Brasil hoy, en 2013. De aquellos 21 convocados por cada uno de los equipos, los brasileños ya debutaron a todos. Los mexicanos solamente a 16. Ojo, el tercer dato es demoledor, aplastante. De los 21 convocados por Brasil para ese mundial 2005, 11 ya tuvieron experiencia en Europa. En México solamente 4. Y usted se preguntará, ¿dónde juegan? ¿Dónde están esos niños héroes, esa generación de oro, 2 de octubre, no se olvide, y no sé cuántas jaladas más inventaron en aquel entonces? Bueno, 9 militan en la Liga MX, 6 están en la Liga de Ascenso, 2 en la Segunda División, apenas 3 en Europa, e incluso 1 ya se retiró, Cristian Flores, el portero, hijo de Efraín Flores. Ahora, vamos a hacer un comparativo entre los campeones del 2011 y los subcampeones de ese mismo torneo, los uruguayos. Mientras los mexicanos hemos debutado a 9 muchachos, en Uruguay ya debutaron a 12 en la primera división y 2 más están en la segunda división de Portugal. El siguiente dato también es importante: 0 mexicanos en Europa, 3 uruguayos ya en el viejo continente. Claro, aquí le seguimos poniendo blindajes. Minutos jugados. Vea usted la cantidad, es ofensivo. Aquí es cuando yo les decía, que no nos vean la cara con sus procesos. ¿Cuál proceso?
5.264 minutos jugados por mexicanos, 10.869 de uruguayos. Por cada 43 minutos que un campeón del mundo sub-17 de 2011 juega en primera división, 76 minutos lo hace un uruguayo. Jugadores con actividad en esta temporada, solamente 6 en México, 11 en Uruguay. No nos quejemos después de los resultados paupérrimos, patéticos. A nivel mayor, ya para que usted termine de hacer un poquito de reflexión y de bilis, ahí le dejo la tabla de los 9 debutantes, ¿cuáles tienen actividad en este torneo Apertura 2013? Solamente 6. Y de esos 6, solamente Carlos Fierro tiene 13 partidos jugados. El resto no completa ni siquiera 180 minutos, 2 partidos completos. Ni siquiera eso pueden completar los chavos. ¿Cuál proceso? Dígame usted, ¿cuál proceso? Lo que hace falta en el fútbol mexicano es reducción de extranjeros y mayor oportunidad para estos chavos. Este país está desaprovechando a sus jóvenes en todas sus áreas y el fútbol es un reflejo claro de lo que es nuestra sociedad. Después no nos quejemos, no lloremos. Más allá de alabar a estos muchachos que ahora están en Emiratos Árabes Unidos, más allá de darles titulares, primeras planas en estos días, hay que darles un seguimiento. Porque así como se alabó a Julio Gómez en su momento, como se hablaba de la momia y se cacareaban tantas cosas, hoy en día el muchacho pasa desapercibido en los medios de comunicación. Esta fue mi reflexión sobre el fútbol mexicano y sus selecciones menores. Ya se ha hecho un trabajo en la base, pero hace falta culminarlo. O como se dice en el fútbol, hace falta meterla, hace falta rematar a gol. Recuerden, si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse en el canal. Recuerden que para cualquier comentario estoy a sus órdenes justamente aquí o en mis redes sociales, facebook.com/serpientenegra27 o en Twitter, @serpiente-negra. Yo les mando un asfixiante abrazo de serpiente y nos vemos en el siguiente video.